bueno, sean bienvenidos a este stream. Ya inicia nuestra serie de Resident Evil 0. Vamos a estar jugando el modo Wesker. Que es el modo fácil. Básicamente ya para cuando acabas el juego te dan así como a Wesker. Que Wesker tiene poderes aparte de las habilidades regulares de cada uno de los personajes. Sustituye a Billy. Por cierto, Castle de Cado, ¿no? 10 bits. Dice Rebeca, la amiga imaginaria más vergas de Chris. Es que Chris está contando todo este pedo. Sí, es que no, si Rebeca sí existe, mira, te voy a contar lo que le pasó. ¿Se encontró con el Weskers? Hicieron este desmadre, güey. Échenle, por favor, los Rodolfos. Coco Sam se acaba de resuscribir Tier 3. Por 24 meses, Otes, por 2 años. Muchísimas gracias, Coco Sam. Échenle los Cthulhus, por favor. Y por último, Don CCX se resuscribió vía Prime por tercer mes consecutivo. Dice, contribuyendo en Patreon y Twitch para materializar la compu puerca de Adrián para que se perpetúe el gordeo. Pues muchísimas gracias, Don CCX. Échenle, por favor, también los los Cthulhus. Y justo cuando empezamos la transmisión, Darek00 se suscribió vía Prime. Déjenme la repito. Ahí está. Gracias, Darek. Muchas gracias, Darek00. Échenle los tiburosos, por favor. ¡No! ¡Ah, no! ¡Caquita! ¡Caquita! Arcángel Shadow también se resuscribió, ¿ya lo mencionaste? No, justo acaba de llegar. Arcángel Shadow 999 se acaba de resuscribir por tercer mes consecutivo vía Prime. Si ya 3 meses, gracias Prime. Si al menos tengo que quedarme en el trabajo, qué mejor que verlos. Pues, ojalá no tengas broncas. Pero bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros y qué mal que estés todavía en la chamba. Así es. Chene los Cthulhus, por favor, Arcángel Shadow. Por esos 3 mesesotes. Por cierto, es el inicio, Dave. Sí, vamos así empieza, así vamos empieza. Así, este es el desmadre del inicio. Mozo de Wolf también se acaba de resuscribir por tercer mes consecutivo, Tier 1. Muchísimas gracias, Mozo. Échenle los Cthulhus a Mozo de Wolf por esos 3 mesesotes de apoyo al gordeo. Gracias. Está preguntando Jonas si también haría serie de Resident Evil 7. Sí, eventualmente vamos a hacer serie de Resident Evil 7, no se apure. Pero primero va uno al 6, ¿no? Sí, yo creo que va al 6 antes y luego ya. O sea, después del. Ya hicimos la del 5, lo hicimos aquí. Uh-huh. Puede tocar después una del 6 y luego ya una del 7. El 7 está muy nuevo, güey. Sí. No tiene ni un año. Apenas va a cumplir un año. Sí, en enero. Por cierto, Jorariel se resuscribió Tier 1. Por 22 mesesotes. Gracias. Y dice, os amo, gordos. No se van de vacaciones y ya los extraño. Es año récord de contenido, pero no suficiente. Abrazos. Pues muchísimas gracias, Jorariel. Pero sí, nos estamos quedando de vacaciones. Sí. Ya llevamos más de un video por día. No, está cabrón, güey. Ya está cabrón. Ya llevamos más de un video por día en el año. Llevamos como 366 videos, algo así. Entre casual y principal. Ya le echaron los Cthulhus también. Max Kelsmart. O Max Kelsmart. acaba de resuscribirse por tercer mes consecutivo Tier 1. Dice tercer mes solo porque se me olvidó pagar la suscripción automática. Será el último, pero espero resuscribirme en febrero. Muchísimas gracias, Max. No te preocupes, si no puedes. Si no se puede, no se puede. No es no es obligación. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Échenle, por favor, los Cthulhus. Y por cierto, Gamaliel Gárnica acaba de donar 25 bits. Dice: saludos, gordos. Saludos, Gamaliel. Saludos. Échenle, por favor, los Rodolfos.
La puerta hacia la supervivencia se ha cerrado. Do, do, do. Ya no hay vuelta atrás. Y ya. tenemos a la Rebeca Edgelord. Tiene este traje por el modo Wesker. Que es como el de esta Jill del 5. Tiene la gema de la de Jill, ¿no? Sí, más puro Edgebeca. El Edgebeca. Tiene los ojitos rojos, güey. Güey. La cripta dice, ¿alguien dijo Wesker? Todos dijeron Wesker. Todos dijeron Wesker, sí. Ahorita sale el Wesker ya. Lo malo es que en los cinemas CG no les cambian los trajes. Como son CG, pues no les cambian los trajes. Y Wesker que tiene la voz de este güey de Billy. Pero no importa, es porque Chris es muy malo contando historias. Sí. Entonces Billy, no que era Wesker, es lo mismo. Wesker se llama Billy Wesker. Así le decíamos al Wesker en la oficina. El Billy, güey. Brandon, ¡oh no, no! ¡Quieren mi boleto! ¡No traigo boleto! Demonios, ¿qué voy a hacer ahora? Brandon, no hemos jugado este juego. O sea, ¿hicimos un stream alguna vez? Nada más para que lo vieran. Pero así, así como... serie, no. Y no en modo Wesker. Sí, no en modo Wesker. El Johnny, no. Yo no he visto las películas de Resident Evil desde hace un rato. Es que dice que en la de Vendetta sale Rebeca. Vergas. Chingón. Cool story. No, ya, las películas no, las sí, dejé no. de ver hace mucho tiempo. Diario del pasajero. 14 de julio. Hoy hemos recibido órdenes del jefe. Ah, los otros días no. Nos ha encargado la inspección del laboratorio de las montañas Arklay. Nos hemos organizado en dos grupos. El nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados. 16 de julio. Por desgracia, los experimentos para la producción del arma biológica tipo Y-139 tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación. Lo mismo ocurrió con el tipo Y-139. Todavía hay mucho que desconocemos sobre los efectos del virus T, crustáceo. Aún quedan muchos aspectos interesantes que estudiar. ¡Oh, qué largo! Ya, aburrido. Luis Nord dice, ¿cuál es el modo Wesker? Cuando terminas la versión HD remaster de Resident Evil 0... Solo está en esta versión. Solo está en esa versión. Te dan el modo Wesker, que en el modo Wesker pues usará a Wesker y a Rebeca, pero con este traje. Uh-huh. Y Wesker tiene ciertos poderes de Uroboros, güey. Sí, ahorita los ven. De hecho, Wesker hace el juego facilísimo. Es que no necesita balas para algunas cosas. Ajá. Y podríamos salvar, pero... bueno, no estaría de más porque ahorita vienen los pinches perros, entonces me podrían matar. Ahora dice investigación. Luxo X005 dice, entonces Wesker odia a Chris no por frustrar sus planes, sino por inventar tantas cosas. Así es. ¿Tú dirías que es por las dos? Yo digo que no, porque yo estoy seguro que Wesker hace esos planes para que ver a Chris... supongo que puedo borrar un archivo. Krauser 30 se acaba de resuscribir Tier 1 por tercer mes consecutivo. Saludos gordos, aquí cumpliendo con el tercer mes de suscripción. También acabo de comprar Horizon Zero Dawn y está vergas. Pues data, me adelanto a felicitarlos mañana que será el aniversario del gordeo. Así es. Saludos y Urboros, güey. Eso me recuerda, mañana vamos a hacer stream, ¿no? Sí, es cierto. Banda, el jueves no va a haber stream. No vamos a poder hacer horas extra el jueves. Mañana, no sé si quieran que hagamos horas extra de la reseña. Ya decidirán. No, yo digo que no. Nosotros estamos en que no. Yo digo que no. Preferiría que hiciéramos stream de otra cosa. De hecho, estaría tentado a hacer stream de Resistas. ¿Ah, Resistas Fall of Man? Sí. Yeah, could work. Porque es aniversario. Podría ser. Bueno, muchísimas gracias, Krauser 30. Échenle, por favor, los Cthulhus. Coge el llave del tren, sí. Juacas 13 se acaba de resuscribir Tier 1 por quinto mes consecutivo. Dice, ¿qué onda, gordos? ¿Cómo están? Yo ando en la chamba. Saludos desde Colima. Pues saludos hasta Colima. Suerte con la chamba.
Mucho ánimo. Échenle los Cthulhus, por favor, a Juacas 13 por sus 5 mesesotes. ¿Teniente Cohen? No, soy Whisker. ¿De qué estás hablando? Yo soy Whisker. Por lo visto parece que me conoces, así que has estado pensando en mí, ¿no? Todo el mundo piensa en el Whisker. Jorge Adrián acaba de donar 20 bits. Gracias. Y dice, hashtag PC Puerca, Adrián. Pues pronto, esperamos. Esperamos pronto, estamos ahorrando ya para la... Estamos ahorrando. Échenle los Rodolfos, por favor, a Jorge Adrián. Y Giro Beta acaba de dar 10 bits. Lo siento, bits. Guapa, pero ya llevo las esposas. ¡Esto es un reloj, Wesker! perdón, Giro Beta acaba de dar 10 bits. Sí, buenas noches, gordos. Hora de disfrutar la historia de la amiga imaginaria de Chris en el modo Wesker-tástico. Eso estuvo muy salvaje. Edward, ¿qué te pasa? ¿Rompiste la ventana, güey? Échenle los Rodolfos a Giro Beta, por favor. Rasgris dice, ¿por qué no cumple mi sueño guajiro de jugar algún Dungeons and Dragons o algún juego de mesa? Pues tenemos que estar mínimo los tres. Sí. Y siento que para jugar eso tenemos que estar por lo menos Gris más. O sea, que hubiera un Dungeon Master. ¿Y tres jugando? Y tres jugadores, por lo menos. Porque aparte entre más es mejor, pero también es más lento. Pero, no, no lo veo. No lo veo pronto, ni cerca. De ninguna forma. Where's the dog, bro? Chisperos cabrones. Mañana es el aniversario, banda. Cumplimos 9 años. Uh-huh. Pero mañana va a haber stream de aniversario. Sí, yo creo que vamos a stream de Resista. Chingue su madre. De todas maneras, estamos seguros que no van a querer del juego. No van a querer no. Cosme, por varias razones. Dude. Por varias razones no van a querer. Aquí también los perros chillan como chango, pregunta sí, Magino. Cuando chillan como chango es que ya se murieron. ¿Qué onda, bro? Slayer 500, sí se puede ignorar el juego de cartas de Fallout New Vegas. Ah, sí. No, no es muy esencial. This is Rebecca. Over. Corto. Rebecca, ¿puedes oírme aquí, Enrico? ¿Cuál es tu posición, corto? ¿Enrico? ¿Puedes oírme? Por favor, responde. Te recibo, Rebeca. Escucha. Tenemos nuevos datos del fugitivo. Según el documento que encontramos, Billy Cohen ha matado a 23 personas. ¡Corto! ¿Corto? ¡Corto! ¿23 personas? ¡Corto! También hemos comprobado que estuvo en un hospital mental, así que estate atenta. ¡Corto! ¿Me oyes, Rebeca? ¡Corto! ¡No te despistes! Raus, no habrá modo Wesker. Es modo Wesker. Sí, es modo Wesker. Mañana no va a estar Chaps en el stream, Agnes Fay. Desafortunadamente no. Rafa tiene que trabajar. Así es. Por cierto, SnakeEater27 se acaba de resuscribir por segundo mes consecutivo vía Prime. Dice que anda gordos aquí dejándoles la suscripción del Prime. Por cierto, ¿por qué Liverpool ya tiene la preventa de Death Stranding? ¿Acaso será el juego en preventa más vendido en la categoría de videojuegos más vendidos de Hideo Kojima? Saludos a la banda. ¿Por qué? Porque estupidez. Porque pues pendejadas, la neta. Y no son los únicos, hay muchas tiendas que ya lo están sí. Pues poniendo. Ya lo puedes comprar en Amazon. Sí, como guay, guay. Como quieras, doña. Corto. Me llamo Rebecca Chambers, oficial Chambers para ti, hombre. Bueno, Rebecca. ¿A qué esperas? ¿A qué no me importa? Yo te esperaré aquí mientras lo intentas.
Ese Wesker acá echando el Fons. Dave pregunta que si que ven nuestras fotos en Twitter de jugando Gran Turismo Sport en modo douche. Sí. ¿Harán stream del juego? Ya no tenemos el VR. El VR ya no. Nos los prestaron, no sí. Es nuestro. El volante sí es nuestro. Si quieren, algún día puedo hacer stream de Gran Turismo, que es muy aburrido. Sí, es como un juego aburridón. Es un juego aburrido de ver, la verdad. Es muy padre jugarlo, y más con volante, pero sí verlo es como muy aburrido. Rebeca tiene ojos brillantes, así Susano, porque es el modo Wesker. Es la Echbeca. Es la Echbeca. Oh. Oh, no, está hecho de caquita. ¡Caquita! El viernes no es nuestro aniversario. Es mañana. Jan, es mañana. Es mañana miércoles. León, si hacemos... sí probamos. No probamos el modo VR de Tekken 7. No. Pero probamos el de Resident. El de Resident 7, sí. De hecho, el de Resident 7 está muy padre. Es el que el modo VR de Resident está muy bien hecho. Caminar, dice Caminar y Gal. Disculpe, señor, se le cae la cabeza. ¿Quién eres tú? Bueno, Dios, pues Shuchimi. Qué bueno que vas a ir a ver a tu familia el sábado. Y por cierto, Jonathan 3352 acaba de donar 10 bits. Gracias. Dice... ¡Gorditos! Lo reto un Shokugeki usando mi legendaria sopita de lentejas. Pues también está más vergas. por cierto, Random White Mexican acaba de regalar la Divine War, como prometió en el podcast... La suscripción. La suscripción. Bien. Tier 1. Entonces échenle a... A Divine. Sí. La suscripción. Por cierto, banda, ya está disponible la versión en video. Salió hoy en la tarde del podcast, por si quieren verla. Hacemos recuento de todo lo que aconteció en el 2017 en general. Una evaluación particular de cada una de las empresas principales, que es Nintendo, Sony, Microsoft, y algunas cosas interesantes que pasaron durante el año. Por si quieren checarlo en el tema de la semana. Muchísimas gracias, Random. Y Castle DK dice, bueno, envió un beat, perdón. Dice, pinche Chris se puso escatológico con la caquita en su historia supongo que es de Wesker. Uh-huh. Pues ya ves, caquita. Échenle Rodolfo a Castle DK por ese beat. Avísame, ¿vale? Está bien, está bien. A Retro Collector, el güey que aguantó 5 misilazos en la jeta en la reseña rico de Killzone 2. No, mañana tocaría Sargento Homie si es que fuéramos de dos. Puta, y aparte de ese juego es horrible. Ese no, es como Corra, güey, aparte. O sea, ya. No. El disco va a estar bien pinche rayado también. Mañana vemos qué hacer. Sí. Entonces, mañana tenemos varias cosas que hacer en la mañana. Ey, Wesker. Quédate aquí. ¡Ey! ¡Yes! Lo hago. Corto. Me está preguntando Johnny si en este modo Wesker puede combinar plantas. Creo que no, creo que Wesker lo único que es como Billy, nada más tiene poderes. O sea, es Billy con poderes. Uh-huh. ¿Qué onda, Milton? ¿Todo bien? Qué bueno que estás aquí con nosotros. Salud. Gracias. Hace frío. Sí, está fresco. Gracias, banda. ¿Cómo demonios pegó los cables? A Faf con magia. Magia Resident.
¡Ah, Wesker! ¡Listo para matar! Black Bart pregunta que si en este Resident hay chuchos. ¿Ya salieron dos? Ya, sí hay chuchos. En Wesker lo que tiene es este poder como... que es como un furro, ¿da? ¡Faradús! ¡Faradús! Que mata instantáneamente zombies, o sea, no... No necesitas balas. Y Wesker también corre. Está bien pendejo. Faradús. Ah, no mames. Erika está viviendo el 2011 puertísimo. Nada más, todo lo que... No mames, mataste a los dos. Sí. Todo lo que está poniendo en Twitter. No, es que no sé por qué me metieron a la cárcel por robar unos quesos. Así como Skyrim. Classic Skyrim. Sí, así como, wow. Viajaste en el tiempo, Erika. Creo que debe haberle dado el cuchillo a esta Rebeca. No me acuerdo si Rebeca lo tiene también. Jorge Adrián ve, acaba de donar 20 cheers. ¡Ah! ¡Oh, Sigilborn! Sí. ¿Wesker es el Sigilborn? Sigilborn. Échenle, por favor. Échenle, por favor, los Rodolfos a Jorge Adrián. Y Jonathan, 3352, acaba de donar 2 bits. Dice que. ¿Ese qué presentará en nuestro Shokugeki? ¿Yo? Ajá. Es que, ¿cuál es el tema? ¿Sopa de leguminosas? ¿Sopa de leguminosas? Si es pasta de alguna forma o algo así, porque sí podría ser algo. Sí, creo que debía haberle dado el cuchillo a Rebeca. Ah, no, qué pendejo. Ah, por cierto, sí, voy a andar dando muchas vueltas en este juego porque nada, lo he acabado una vez. Y fue la vez que hice la reseña hace mucho tiempo. Entonces ya no me acuerdo de nada. Así es, güero Deos. Mañana hay trailer de Infinity War. Prepárense porque el Twitter va a estar loco. Les guste o no les guste, mañana va a estar loco el Twitter. Yes. Ármense de paciencia, banda, porque aquí... A mí lo que me pasa luego es que, aunque me gusten las cosas, me saturo. Cuando salen los de Star Wars, los veo y todo, pero me aparto un rato de Twitter porque, güey, la gente se pone muy puerca. Vamos a mandarle a Rebeca el cuchillo. No puedo mandar el cuchillo. Bueno, supongo que Rebeca entonces me puede mandar la llave. Shokugeki no gordos. Y una mayonesa McCormick. Ah, la mayonesa McCormick. Ah, sí, por cierto, banda. Viene un DLC de Civ 6. Sí. Mañana va a haber DLC de Civ. Bueno, hoy en la mañana anunciaron el DLC de Civ 6. El de Rise and Fall. Soy locochón. Qué mierda también para.
No, Arlex, no está confirmado un stream de Civ 6. Luego, igual cuando salga la expansión también. Who knows. El Johnny pregunta que si no extrañamos los baúles en este Resident. Sí, no, porque hay algunos La mecánica de lo manejo de ítems de este juego es terrible. O sea, sí. Excellent. Es por eso que no me gusta este juego, porque andar haciendo management de los recursos es extremadamente latoso. Muchos dicen que eso es lo que le mete atención. No, yo digo que eso es lo que le agrega estupidez a este juego, la verdad, porque sí, no. No, qué pedo con eso. Por cierto, Geralt de RBA acaba de donar 15 pesos. Gracias. Dice, ¿qué onda, gorditos? Felicidades por los 9 años que se cumplen mañana. Todos aquí sabemos que son el proyecto más piolas de toda la Interweb. Por cierto, mañana tengo examen y esta mañana estreno la playera que compré para hacerla mi cabala. A ver qué sale. Pues ojalá todo salga bien. Sí, ojalá todo salga bien. Échenle los Charlies, por favor, a Geralt por esos 15 pesos y las buenas vibras por su examen de mañana. ¿Coge el maletín? Sí, lo cojo, lo cojo. STRKMNCH Strickmunch acaba de donar 100 bits. Gracias. Sí, gordos, felicidades por su aniversario. Mañana no podré estar, pero les mando esto. Atentamente, su suscriptor impronunciable del podcast de esta semana. El Monch. El Monch, el Monch. Muchas gracias, Monch. Échenle los Rodolfos, por favor. Milton, ya vimos Justice League. Hablamos de ella, creo que en algún stream. Yeah. Mira, no salí enojado, lo cual ya es bastante. Es ganancia, sí. ¿O es que se asustó? Es que aquí hay un escorpión gigante por alguna razón. ¿Qué pasa si le echas el escupitajo de no la muerte? No tengo idea si le puedes hacer daño con eso, güey. No hay idea. Qué bueno que te gustó el stream de libros, Black Bart. Disfrútalos en las vacaciones. ¿Coger picahielos? Sí. Satu 555 dice, gordos, estoy muy nervioso por mi examen. Solo dos pueden aprobar para entrar a la universidad. ¿Algún consejo? Sé que es difícil, pero no estés nervioso. Tú sabes lo que sabes, ve y preséntalo. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuándo otro de libros? No pronto. Bien, hay que mandarle a Rebeca ahora el picahielos. Victorio, no le he picado. No sé por qué te salió un comercial. Yo no le he picado nada. Pues estamos viendo en el stream, no hay nada raro. Ah. Está corriendo bien. Está bien acá la curva y todo. La curva está bien. Cool. Caminari está preguntando si vimos Shin Godzilla. Yo no. ¿Tú la viste? No, ¿es la animada? No sé. Creo que sí va a necesitar esa shotgun. Bueno, podemos entrarle, echarle el faradús a ver qué pasa. No veo que le haga nada. No sé si le pegó algo, nada más no lo mató. No, el candelabro, dice el Irigoyen.
entonces a Shotgun. Supongo que le puedes disparar al candelabro. No, el candelabro se cayó en el cinema. Ah, ok, ok. Es que no estoy viendo, la verdad. Estoy viendo el chat. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer... No. Traigo la costumbre del otro juego donde triángulo era el menú. Aquí el menú es cuadro. Germán Nur pregunta, ¿qué es lo que está mal con Skyrim? Todo el mundo está obsesionado con la muerte. Everyone is obsessed with death. Eso es lo que está mal con Skyrim estos días. Destino dice, hey Adrián, ¿conoces Rule of Rose? ¿Es tan hardcore darks como dicen? Yo no he jugado Rule of Rose. Aparte es un juego muy difícil de conseguir, es un juego caro. Yo lo que sé de Dark Rule of Rose es que la gente dice que nada más es obscure por ser obscure en el hecho de que es. Son pocas copias y que en realidad no está tan bueno. No está tan bueno. Ajá, yo las personas que sigo que lo han reseñado o tengan el juego dicen que pues la neta no está tan bueno, nada más que es muy difícil de conseguir. Dudo que alguna vez tengamos un Rule of Rose aquí. Sí, no mames, no. Así que no. Y así es como se hace management de ítems aquí en este juego. Mierda. Tiras mierda en el piso y en los cuartos se queda guardada la mierda. Entonces así como... Arnheim64 se acaba de resuscribir con Prime por segundo mes consecutivo. Ya tengo Prime por un año. Saludos, gordos. Saludos, Arnheim. Muchísimas gracias por tu suscripción. Qué bueno que ya tienes Prime por un año. Échenle los Cthulhu, por favor. ¡Ey! Mr. Mal pregunta que si en este Resident los saves son limitados también. Sí, tienes que salvar con este... Con... Con este, ¿cómo se llama? Con Ink Ribbons. No sé si estoy haciendo daño. Pues suena como que no. Sí, suena como que está rebotando las balas, ¿no? Uh-huh. Pues sí le hizo daño, ¿no? El... Apparently. ¡Paradus! Yo lo hubiera matado. ¡Paradus! Porque ya sí se murió. ¿Sí se murió? Creo que lo maté con puro furroda. ¡Cool! Ah, el camino del Siegelborn sigue. El Siegelborn continúa. Puedo dejar la shotgun aquí junto con la palita esta. Wowzont le acaba de resuscribirse por tercer mes consecutivo vía Prime. Dice un saludo a la banda gordeadora y a mi amigo y supongo que es LK Ragna. Aguas con ahora la gripe. Tú está cabrona. La ¿sí? Es por el frío, ¿no? Échenle, por favor, los Cthulhus a Wauzontle y cuidado con la gripe. Cuidado con la gripe. Y Arcángel Shadow 999 acaba de donar 42 pesotes llevándose la respuesta. Dice, saludos gordos, les dejo este pequeño apoyo. Pues muchísimas gracias, Arcángel Shadow. Échenle los rafas por esos 42 pesotes. Ah, sí, también espero que les encante dar de vueltas como tarados en el cuarto, porque luego los personajes no recogen los ítems, sino abren las puertas o cosas así, entonces... Yep, this game is shit. Jorge Adrián acaba de donar 150 cheers. Dice, gordos, stream corto para mí con respecto a las preguntas del podcast. Adrián, hot take. ¿Meruem, villano o antihéroe? Meruem, no me suena.
¿Quién es Merwan, güey? No sé. Quizás debería saberlo, pero ahorita no lo tengo en la cabeza. Maybe. ¿Será de algún Tales o algo así? Es posible. Ah, es de Hunter x Hunter. Ah, ya. Este güey es un villano. Es un mierda. O sea, los villanos pueden redimirse. Y ese villano, más o menos, es lo que le pasa. Pero es un villano, es un mierda. Ese güey es un mierda. No le eché los Rodolfos a Jorge Adrián y su pregunta de Meurem. Y a Fab Moons acaba de resuscribirse por tercer mes consecutivo vía Prime. Ah, muchas gracias. Dice aquí, dice que cumplí 3 meses y los que faltan. Feliz aniversario, gordos. Muchísimas gracias a Fab Moons. Échenle los Rodolfos. Digo no, los Cthulhus, perdón. Esculero pregunta que si Wesker también gira y hace sonidos como guajolote. Tal vez. Ya lo averiguaremos en el futuro. Todavía no hemos visto escaleras. Victorio y Mega dice, ¿y por qué no hacen ese stream de Oblivion mañana? Nah, mejor resistas. Oblivion mejor cuando estemos los tres, güey. De hecho. I do not fear death. I do not fear death. Con el ogro. El ogro Federico. Federico. Con Ayami, este Resident es antes del 1. Justo antes del 1. Justo antes del 1. Fanta, así es, Maquino, estaba tomando una Fanta. Ay, chuy, que me chesco allá afuera. Too bad. ¿Qué onda, bros? Red Ceroteo, porque fue uno de esos de suscripción. Pregunta que estamos jugando este juego, cacas. Porque lo prometimos con suscripción, la gente quería ver. Ay, no, si está verga, yo no sé de qué están hablando. Bueno, pero fue modo Wesker. Sí. TRJ666 se acaba de suscribir vía Prime. Muchísimas gracias, TRJ. Échenle, por favor, los tiburosos. Con él ya somos 345 puntos de suscripción. Excelente. Por cierto, Atza acaba de donar 15 pesotes. Shadow Rebeca. No. Edge Rebeca. Edge Beca. Échenle los Charlies, por favor, a Atza. Destino dice, gordos, ¿la máquina del tiempo estará lista en el 2023 o el futuro cambió con la reseña de GT5? ¿El futuro cambió? El futuro cambió. El futuro cambió, es el punto de la reseña. Yes. Y temo decirte que no es una máquina, no está en nuestros planes. ¿Estoy aquí? Sí, estoy aquí, moco. Rick142 se acaba de suscribir vía Prime. Muchísimas gracias, Rick142. Échenle los tiburosos, por favor, por esa suscripción. Muchísimas gracias. Por cierto, somos 360 espectadores. ¿Qué está haciendo de pedo? ¿Quién? ¿Tú?
¡Cállate! ¡Faradus! ¡Nadie puede con el Sigilborn! ¡Sigilborn! ¡Sigilborn! Luis, no probamos el DLC de Horizon. No nos dio tiempo. Ahorita yo ando haciendo un impresiones de un DLC que no es el de Horizon y no llegó otro hoy. Ajá. Sigo, ¡oh, verga! Que tengo otro impresiones de otro juego. El año, nomás no se quiere acabar. Sí, así como, no, ya está acabando todo. Ah, aquí tienen otro. ¡Ya no! Acaba de llegar algo nuevo. Que también van a hacer impresiones. Arlex, ahorita somos 346 puntos. Por lo menos ya tenemos el show de impresiones. Yes, we do. Ok, entonces Wesker ya puede llevarse el rifle. Esta Rebeca puede traer la pinche el gancho ese que necesitamos para abrir la puertilla, esa, la trapdoor. Ok. Es culero, no creo que probemos las versiones Revelations del Switch. Nah. Ned. Me rehuso. O sea, dudo que el 1 esté mal, considerando que era un juego de 3DS. Sí. No, considerando que hay remaster de. Sí, no. El 2, quién sabe. Pero bueno, el 1 dudo que quede mal. Y el buenas es el 1, de todas maneras. El otro tiene. Oh, nah. El 2 está terrible. No, realmente no me gusta ese Resident Evil. Ya estamos jugando este. No juguemos más malos Resident Evil. ¿Cuál está peor, este o el Revelations 2? Este es más molesto. El Revelations 2 por lo menos es un pinche shooter normal. Está wonky lo que quieras, pero es un shooter. Este es... ya. Yeah. Este es molesto. Quítate mortal, güey, que dista a correr. Milton pregunta que si nos aventaríamos un stream de Ratchet y Clank de PlayStation 4. No lo tengo. No, yo tampoco tengo ese juego, así que no, no. El único Ratchet y Clank que tengo es el Tools of Destruction de PlayStation 3 y algunos de Play 2. No, Jesús, el Revelations 1 no es malo. El Revelations 1 está bien. It's okay. Está bien. Tampoco está toda maravilla, pero está bien. El que no nos gusta es el 2, el Revelations 2. ¡Ah, chuchos! ¡Guau! Wow, el Faradus está puerco. Mató a los dos, creo. ¿Are you dead, fucking monkeys? ¿Are you dead, stinking ass monkeys?
Sanakun dice que le enviamos un lástima a David Ubis porque su Valkyria Chronicles en Steam no responde y no tiene la menor idea de por qué. Pues. Qué mal pedo. Y lástima a David Ubis. Lástima a David Ubis. Ah, sentimos una ruleta. No puedes recoger este objeto ahora. Oh, gee, I wonder why. Fucking game. Strongford dice, gordos, ¿qué tan común es que jueguen juegos viejos que no habían jugado antes? O sea, no es así como imposible, pero sí es poco común. O sea, depende. Hay muchos JRPGs que no jugamos de la de Play 2. Porque puta madre, en Play 2 había una cantidad de juegos enorme. Y una cantidad de series de JRPG muy grande. Entonces, es muy probable que no. Pero entre los tres hemos jugado la librería más sólida del Play 2. De Nintendo, Super Nintendo. Nintendo 64. Bueno, que Nintendo 64. Los juegos que... Las bibliotecas que menos hemos tocado es Xbox original. Dreamcast. Play 1. Play 1 tanto tampoco, no. De Dreamcast conocemos así como lo más básico. Ajá. Play 1. Por cierto, Gabeu05 se acaba de resuscribir vía Prime por 22 mesesotes. Sería casi 2 años. Y saludos... Al puto Taqueo y a los niños de la cueva. Pues saludos a esos perros. Muchísimas gracias, Gabeus. Échenle los Cthulhus por esos 22 mesesotes. Muchísimas gracias. De hecho, eso es lo que pasó con Hack. O sea, no, nadie de nosotros ha tocado la serie Hack. Nadie. Así como, bueno, ahora yo, no me tocó. Y entonces así como, ah, bueno. No, pues no tengo espacio. Vaya lejos, sí, está confirmado, mañana hay reseña. Sí, eso no lo duden. Obviamente de todos los sistemas hay juegos que no hemos jugado. No, o sea, no estamos diciendo que no haya ningún juego de Nintendo, de NES, que no hayamos jugado. Es ridículo pensar eso, pero sí hemos jugado la mayoría de los importantes. Más. TRJ dice que cuando era morro, se traumó con Resident 2 y 3. Y a partir de ahí ya no pudo jugar más. Incluso ahora que está grande. Pues hay gente que nomás no puede con los juegos de terror. Se les mete mucho. Pantus Master pregunta que si llegamos a jugar el juego de Karate Kid. Sí, yo lo jugué alguna vez. Lo renté. Es que también antes existía esa ventaja, que podemos rentarlos. Yo lo renté con mi hermano porque mi hermano era muy, 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 muy fan de... De Karate Kid. Entonces, pues lo rentó alguna vez y fue así como... Ajá. Por cierto, Kipirin se acaba de resuscribir por segundo mes consecutivo vía Prime. Y dice, saludos gorditos, felices vacaciones y felices fiestas próximas, que el gordeo nunca muera. Pues muchísimas gracias, Kipirin. Échenle, por favor, los Cthulhus. Oh, que no vamos a necesitar el cuchillo. Quiero pensar que no vamos a necesitar el cuchillo. Tienes ahí el furrodá, ¿no? Sí. W0 Knight dice que acaba de volver a ver el Gordos Juegan de Helldivers. ¿Tienen planeado volver a jugarlo junto con Overcooked? Overcooked, sí. La banda ha respondido muy bien con ese juego. Helldivers como que se murió, la gente ya no lo pidió más. Entonces, pues... O sea, podríamos jugarlo por el simple hecho que a nosotros nos gusta. Pero no es prioridad.
botella vacía. No me acuerdo para qué es la botella. Tacos pregunta que, ¿qué prefieres? ¿Más Revelations 2? Perdón, ¿jugar Revelations 2 o más Crash? Crash. I really don't like Revelations. Destino dice, gordos, en sus reseñas del 2012 dicen lo de rentar. ¿Sigue habiendo eso? No, ya no hay. Ya no hay. Ya no hay dónde rentar. De hecho, eso ha hecho que gastemos un poco más en el proyecto, porque luego tenemos que comprar juegos que pues nadie, no podemos conseguir de otra forma y no podemos rentar. Por suerte, una de las rentas que hicimos en su momento fue el Operation Raccoon City. Uh-huh. Rentamos dos copias para jugar en cooperativo. Para el stream ya lo compramos, pero lo compramos en barata. No me acuerdo ni cuánto costó, pero fue así como $10. $10, $5, una cosa así. Antes rentábamos porque pues, obviamente no podíamos comprar todos los juegos. Ahora tenemos la ventaja que algunas empresas nos envían los juegos. Algunos simplemente los compramos porque nos interesaban. Y no tenemos opción de renta. Entonces luego sí tenemos que así como, bueno, pues hay que comprar mínimo una copia. Contra, tenemos una reseña al respecto de Revelations 2 para que veas por qué no nos gusta. Está en nuestro canal de YouTube, que es 3GordosB. Creo que yo le he puesto balas a Rebeca. ¿No traje? Nada más que como, pues que es como que el buenas esté atacando. Coger joyero. Yeah, I think I'm gonna die. Am I gonna die? No, ya me acordé. Sí, voy a morir. ¿Cuántos streams quedan antes de vacaciones? No tengo la menor idea. Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. Ya me acordé, ya me acordé. Hola, Zenbuken. Dragon X Full dice, gordos, tengo problemas con las donaciones desde el teléfono. En cuanto entro a donaciones, Twitch crashea. Y lo mismo desde el phone de mi mamá. Un saludo a Corvus, aunque Black se enoje. Pues qué lástima que se crashee la aplicación. Aún así, saludos a Corvus. Así es. Una lástima, pero así pasa. ¿Se murió? No, si se muere Rebeca, es game over. Lo que sí es que estoy aquí tratando de salvar la situación. Lo mejor que puedes. Gabeu05 acaba de enviar un cheer. Dice, ese Wesker también tiene un monólogo interno. O es seco como el desierto. ¿Monólogo interno? ¿En qué sentido? No me acuerdo. Ah, sí tenía balas. ¿Tenía 94 balas? ¿De dónde sacó 94 balas? No sé. Pero no, supongo que Wesker es una persona sencilla, que no tiene monólogos internos. Sí, no. He's just nuts. Échenle los Rodolfos, por favor. Oh, no, la caquita tiene ojos ahora. Es cosa de Wesker Mou, porque se me hace raro que tenga tantas balas, Rebeca. A lo mejor tiene Wesker Mou. Why? Dicen que Chris las imaginó. Chivo es que ahí. Ah, cosas molestas. Y lo chido. Dicen que salves para que no tengas que ser de nuevo. Sí, ahorita voy a salvar. Hmm.
tarjeta. Suerte, Arcángel. Cuidado en el regreso. Milton. Chris Baca. Ahí está. Edo Trunks dice, ¿quién es más canon? ¿Leo Cross Ada o Chris Cross Wesker? Chris Cross Wesker, mil veces. Por tirar el gancho ya. Todo más ahorita que suceda el desmadre del crash. ¿Para qué gasolina? I don't remember. Es para hacer los cócteles, ¿verdad? Con las botellas. Dicen que es con algo, con un encendedor. Sí, es con las botellas, ¿no? Haces como cócteles molotov o algo así. Quiero recordar. Igual estoy guajireando muy cabrón, pero. I really don't remember this game. Ok. Pregunta el Johnny que si remasterizaran el Resident Evil 4 para el Switch, ¿lo volverías a comprar? Creo que no sería muy barato, en dado caso que me dieran ganas de jugarlo, pero no creo. La verdad sí, ya no. No me gustan los sticks del Switch para jugar shooters. O sea, Doom se juega decente, pero así como siento que shooters más precisos no me late tanto. Random White Mexican acaba de resuscribirse Tier 1 por 14 mesesotes. Dice, qué pendejo, yo regalando subs y ese me había vencido la mía. Por cierto, ya que ya terminaron varios shows, ¿han pensado hacer una posada con los gordos? Y por posada me refiero a un social eating aquí en Twitch. Pregunto porque ya vienen los cheat days. Sí hemos pensado a ver si hacemos más social eating. No sabemos si lo vamos a hacer pronto, pero la idea es que sí hagamos más. Les gustó mucho lo de... que hicimos la vez pasada con el stream de 8 horas, pero aún no hemos materializado nada. Es posible que sí. Nada más lo que podemos decir. Échenle los Cthulhus, por favor, a Random White. Uy, perdón. Un día largo, banda, lo siento. A Random White Mexican. Y Jesus 1343 se acaba de resuscribir vía Prime por tercer mes consecutivo. Muchísimas gracias, Jesus 1343. Eche también los Cthulhus, por favor. 14 meses random. O os, no sé. Comiendo rosca con los gordos el 6 de enero. No, el 6 de enero no se podría. No, no nos vemos. Sí. No nos vemos en enero y por ahí hasta el 10. Sí, no. Mr. Leches pregunta que si algún día tendremos una guest playlist de gaming por Spotify. Que reconozcan a DJS esos perros, pues no sé, depende de Spotify, no de nosotros, ¿no? Sí, no.
No son las 8. ¿La echar comercial? Sí es. Bien, yo voy a aprovechar y voy a salvar. Ahora aquí, la otra. Luis P. me pregunta que, sin decir spoilers, ¿qué tan largo es el último palacio de Persona 5? Bastante largo. Y depende. Depende si realmente estás en el último, porque luego piensas que es el último y en realidad y no es el último. Sí. Por cierto, estuvo a $30, ¿no? Todavía hoy estuvo. No sé si ya se acabó la oferta, pero iba a estar hasta el 28. We can totes check it out. Estaba a $30 en PlayStation 4 y creo que un poquito más barato en Play 3. No, ya. ¿Se acabó? Ya se acabó. Por cierto, Dracoman ZX acaba de donar un bit. Dice, disculpen gordos, vi la noticia de Demon's Souls, ya no tendrá sistema en línea. ¿Cómo lo tomó Sir Toit al respecto? Y eso solo afecta a Demons, no a Dark Souls, ¿verdad? Sí, eso nada más es de Demons. Pues no hemos jugado en línea ese juego. O sea, va a afectar en el hecho de que hay un jefe que no, no podemos hacerlo en línea. Vamos a tener que pelear contra un fantasma rojo. Uh-huh. Es todo. O sea, ya se habían tardado. Los datos han querido matar ese online desde hace un chingo de tiempo. Pero la comunidad ha aguantado y pues qué bueno por la comunidad. Pero le cuesta dinero a Atlus. Dudo que haya tantísima gente jugando Demons en particular. Entonces, eventualmente tenía que morir. No, se cayó la perilla del... Ok, ¿por qué se cayó? Pues son todos niños. Luego la ponemos bien. ¡Fue el fantasma, güey! Así, Wesker está ahí y Wesker está con Rebeca. Está chido ese pedo. Resident Evil 0, A Tale of Two Weskers. Les fue mal. Les fue mal. No más, la caquita está puerca, ¿eh? Ajá. Uh-huh. Es corno, no es caquita, en realidad es... Son sanguijuelas. Joel, sí, me gusta. Dice que si uno de los Weskers es el gemelo bueno. Ah, no, me equivoqué. ¿Qué hiciste?
Debía haber... No entendí el español que usaron para definir quién se iba a ir para atrás y quién se iba a quedar. Debiste haberlo hecho al revés. Sí. Podemos cargarlo de nuevo. Me brinco los cinemas, ¿no? Así porque así como... Creo que es quién se quedará detrás. O sea, quién se va a quedar adelante. Yo digo que es una buena idea. ¿Qué? Son gemelos los Wesker. Entonces, el bueno... Lo mató el malo en Resident Evil 1 y se lo comió para que no supieran dónde estaba la evidencia. Y se puso su traje y luego ya dijo, ¡ah, Chris, esa es mi creación! Puede ser un pedo acá como Metal Gear Solid, güey. Ah, no mames, güey. Ah, no mames, recién, digo, perdón, Metal Gear 4 está puerco. Ah, Shiatsio acaba de resuscribirse por quinto mes consecutivo vía Prime. 5 mesesotes apoyando al gordeo. Felicidades. Pues muchísimas gracias. Gracias. Postdata, este fue el primero que terminé y por eso tengo recuerdos bonitos de él. Pero sí está medio culero cuando lo revisitas. Está horrible. Está horrible. Chéle, los Cthulhu, por favor, a Shiatsio por esos 5 mesesotes. Rensuem dice, ¿ambos aman a Chris? No, solo el malo ama a Chris. Ah, Alonso MTZ está dando un código de Crunchyroll de 48 horas. Muchísimas gracias, Alonso. El bueno solo ama su trabajo, Pridrix. Yo una pregunta que cuando otro stream de Rosita. No, creo que pronto. No, no. Alright. Ait. Por cierto, One Punch Juan acaba de donar 100 bits. Dice, gordos, me pierdo de mucho si juego Dark Souls 2 antes del primero. Me gusta jugar los juegos en orden, pero no quiero arriesgarme a perder el online. ¿No te pierdes de mucho si juegas el 2 primero? ¿De Dark Souls 2? Ajá. ¡Ni! Nada más que vas a sentir extraño el 1 después que lo juegues. Sí, es más que nada cosa de gameplay. Cosa de gameplay, nada más. ¿Y por qué escogimos a Wesker por este trabajo? Porque el cabrón corre como su puta madre. También vas a perder ciertas referencias, obviamente, del 2. Pero nada muy sustancial. Chéllenlo, Rodolfo, a One Punch Juan, por favor. Quítense, perros, que estorban. Le estorban al Wesker. ¡Oh! Lo detuvo en seco. ¡Enrico! ¡Qué mierda! ¿401 tacos? Sí. Permiso. Nacho, debería agarrar el help pack que está aquí. Satu, no creo que hagamos un stream de Dino Crisis 2. No, nunca he sido fan de Dino Crisis, la verdad. Entonces, si no...
Cortera Khan pregunta que si comemos pavo. O sea, ¿cómo? ¿En Navidad y eso? Tú sí, ¿no? En Navidad. Sí. Yo en Navidad no como pavo. He comido pavo en otras ocasiones. Por cierto, el Chamoy Idea acaba de resuscribirse por segundo mes consecutivo, Tier 1. Dice: hola gorditos, pensé que no iba a contar como segundo mes ya que había perdido la tarjeta que tenía asociada a PayPal y registré una nueva, 3 días después de haberse vencido mi SUF. Muchos éxitos. Pues ahí está, 2 meses. Muchísimas gracias, el Chamoy. Échenle los Cthulhus, por favor. Muchísimas gracias por la suscripción. Con eso somos 349. Son 3, 4, 4, 4, 4, 4, 2, 2 y ya 1, 2 2, 2 Sí, está, cuando costaran 10. Bien. Gracias, Franco 28. Hay un papel donde te dicen esto, no me acuerdo, pero sí, era un, es un brittle matemático. A ver, aquí hay muchas más balas. Rebeca quiere más balas. Killer Tench dice: Adrián, hay un HB, un Humble Bundle de libros de ciencia ficción, ¿lo has visto? No, no lo he visto. ¿9991? ¿No cuántos son? Son 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. 10. 7. 7, sí. 7 por 9, 63 y luego 3, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿No? Pues créalo, Just Big, hay modo Wesker, solo en la versión HD Remaster. Así es. Dice: ¿qué clase de freno estúpido es ese? Es el mismo tipo de estupidez que rige el mundo de Resident Evil. Los cerrojos y todo en el mundo de Resident Evil. Y luego la gente nos dice: es que Resident Evil no tiene esos pendejadas hasta el 5 y el 6. Seguro, hombre. Seguro. Hay un cómic muy bueno que salió en Dorkly, que era de... Si los seguros fueran como en Resident Evil, así un güey está con su cuate jugando. Oye, ¿puedo pasar a tu baño? Sí, ten. La llave rubí. Tienes que ir acá y no sé qué, y colgar los 3 esqueletos y no sé qué, y se abre y si es el inodoro. Classic Resident Evil. Ya, ¿estás bien, hombre? ¡Faradus! ¿Ahí está el gancho? Sí. Sí, aquí está el gancho. De hecho, me acuerdo muy bien porque así como... ¡Ah, aquí está el gancho! ¡Qué curioso! Y de repente... ¡Ah, sí, mira! Para seguir avanzando en el juego... ¡Necesitas el gancho! ¡Chinga tu puta madre! Tengo que regresar hasta allá. Sí, fue un momento muy... Dice Tacos que él cree que Wesker tiene escaneos bíblicos. Bible scan. Supongo que me tengo que... Sí, me debería llevar el gancho de una vez. ¿Quién se lo puede llevar? ¿Wesker? No, Rebeca. Para dejarlo ahí en el lobby, por lo menos.
Y ajá, resulta que llegamos a otra mansión. ¿De qué te preocupas, Billy Wesker? El Johnny, el DLC de Not a Hero va a ser otra historia, no un vacaciones. No sé si tenga también modo vacaciones, pero... Pero lo que ha mostrado es otra historia. Es otra historia, sí, el de lo de Chrissy. Es como un... O sea, si han jugado Resident 7, hay una parte donde pasan cosas. Yo creo que es esa parte que tú no ves. Por cierto, ¿cuándo sale? Ya no debe haber salido. O sea, creo que iba a salir en diciembre, no sé qué, güey. Verga. O sea, esa madre estaba prometida para mayo y no llegó. Y no llegó. Milton pide un Gorgeous George. O sea, ahí está. Gorgeous. Gorgeous. León dice que el 12 de diciembre. 12 de diciembre. ¿Qué otra cosa del 12 de diciembre? ¿El PUBG? ¿En el Xbox? Por Xbox, PUBG. Ya te vas a comprar tu PUBG, Adrián, para que hagas tus streams. ¿De PUBG? Y te voy a sacar bien popular porque es el juego de onda, güey. Nah, eso no va a pasar. Ya hace como 6 meses. Yo nunca he estado en onda. Nunca he estado en onda. Si jugara PUBG, nada más sería una persona que no está en onda jugando PUBG. Dice el Chamoy, Adrián, ¿puedes escoger un nick para darle una suscripción? ¡Ah, el Chamoy! ¿Quién quiere sub? Bueno, ahora sí te toca, se va a poner loco el chat. Ay, mientras me dicen quién quiere sub, Girobet acaba de enviar un cheer. Dice, momento, ahí están Wesker y Wesker. ¿Qué clase de brujería o invento de Chris es este? ¿Acaso no tiene suficiente con un juzbando? Ya acabamos de decir, son gemelos. Lo acabamos de explicar. Pon atención, carajo. Diría que echamos Rodolfos, pero está como luego el chat, porque hay que elegir a alguien. Aún así, muchísimas gracias, Girobet. Ya elegí uno. Ya elegí uno, banda. Dejen de poner yo. Un segundito. Dice Dracoman, no he jugado Skyrim y los gorditos no lo saben. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos, Dracoman. Ya se lo envié en DM al Chamoy. El ganador es Biscotón01. Biscotone01. Excelente. Por cierto, Killer Tench acaba de donar 18.55. Si aquí les dejo estas moneditas para una quimera cola. Saludos desde Argentina. Pues muchísimas gracias, Killer, por esas moneditas. Échenle los charles, por favor. Y el Chamoy ID cumple su palabra y le regala a Biscotone01 la suscripción. Échenle los tiburosos a Biscotone. Muchísimas gracias. Con él somos 351. Faradús. ¿Qué dice? I don't need this. Ok. No te preocupes, el Chamoy. Dice que gracias, Adrián, y una disculpa por el desmadre en el chat. Está vergas el desmadre en el chat. Sí, no te apures. Nada más es tantito en lo que pasa el desmadre, luego ya. Todo chingón. Wow. Jesh Méndez dice, yo nunca he jugado Skyrim. Apenas este año he empezado a jugar Fallout 3. Tú sí vas atrás, mijo. ¡Paradús! Ah, es cierto que explotan los hijos de su pinche madre. ¿Y lastiman? Sí.
déjame cargo de nuevo. I totes forgot. ¿Por qué hiciste reload? Porque no quiero gastarme dos health packs. Okay. Porque los dos estaban ahí. Porque está morado el safe eye. Porque es el modo Wesker. Ah. ¿Por qué más habría de estar morado? No sé. No estoy jugando. Ponga atención, chingao. Estoy poniendo atención a otra cosa. Dice Alex Ruiz, ese hizo un bubu. Hizo un bubu, sí, banda. Se me olvidó que esas mierdas explotan y sí. De hecho, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar a Rebeca aquí. Bien a salvo. Lo que voy a hacer es que voy con Wesker a limpiar toda la puta mansión. Y luego ya Rebeca puede caminar. Así como Rebeca. Sí, sí, gracias, Weskers. Hay partes donde Rebeca sí tiene que pelear, pero no mames, tiene una cantidad pendejísima de balas. 167 balas. Tiene todas las balas. All the bullets, all of them. All of them, all the time. A ver, intercambiar. Joel AGB pregunta que si la Fanta es igual a la Quimera Cola. No. No, la Quimera Cola tiene aspiraciones celestiales. La Fanta de él. El turcomano pide que hagas un... Bien. Tiramos la pistola porque no la necesito. Bueno, no, ¿sabes qué? Siento la pistola. Mejor tiramos la shotgun, chinga su madre. Por cierto, Israel RG1 se acaba de resuscribir tier 1 por 25 mesesotes. Un 2 años y un mes. Muchísimas gracias, Israel. 2 añotes, un mes. Los Cthulhus, por favor. 2 añotes, un mes. 2 añotes, un mes. 2 añotes, un mes. I don't need this. Sí, las botellas son para hacer, precisamente para matar a esos güeyes, porque creo que el fuego les hace daño, entonces... ¿Se derriten? No, les hace un chingo daño y se explotan. Pero bueno, puedes echarle acá el Faradus. Faradus. Desde lejitos. Desde el medio lejitos, sí. Nos quedan 35 minutos. No podría decirte a dónde voy a llegar porque no me acuerdo, pero espero avanzar lo más posible. Lo más posible. ¡Gambarimas! Satu 555 dice, me pasó algo estúpido en Skyrim. Me mataban mientras entraba a otro lugar. Y ahora cada vez que reaparezco me muero. Pero tienes otros archivos de salvamento atrás. Sí. Y si no tienes, shame. Puro noob acá en juegos de Bethesda. Hay que tener como 5 archivos de salvamento. Pero tíralo, pinche Wesker. Pinche madre. Te sabroseó feo, ¿eh? Es que traigo los pinches controles del 1. 5 archivos. Y es poco, Alex Ruiz, es poco. Germán Urno, mames, dice 5. Yo tenía como 100 cada vez que salvaba así uno nuevo. O sea, tampoco hay que exagerar. No hay que dar dos pasos y salvar. Sí, no manches. Yo con 3. 3 save files y los autosaves. Con esos tenía. Y los iba escalonando, nada más. ¡Ándele! Más lejitos, más lejitos.
He's gonna pop. Jesús Cisneros acaba de suscribir vía Prime. Muchísimas gracias, Jesús. Échenle, por favor, los tiburosos a Jesús Cisneros por esa suscripción vía Prime. Yo tampoco sé qué hace Dotrunks. Los ve feo y luego explotan. Así es, Makino. Fallout 2 es una perra. Malditas ratas. Ese güey está cabrón. ¡Aradus! Jesús, vamos a retomar Rock of Ages 2 en el 2018. Tú no te preocupes. Ese juego la banda nos ha pedido bastante. Aparte hubo una actualización, ¿no? Sí, nos contactaron. Nos contactaron de que va a haber Skibol ahora. Sí. Así como, vengas. Todavía no las formulamos, Johnny. Así que no te puedo dar un adelanto de las nuevas reglas de Art of Anarto. Eso será hasta el próximo año. Sí, yo nada más les recomiendo que no hagan muchos fanarts, banda, porque se van a frustrar. Sí. Raus86 acaba de donar 15 pesotes. Muchas felicidades por su año 9. Bien merecidos y para cómo va, seguirán muchos más. Hashtag reseña grande de Ace Combat. Hashtag mini de Codebane. Corto. No. Mini por Adrián de Codebane. Te faltó. ¿Sabes qué sería lo peor? ¿Sabes qué sería lo peor de todo? Mm. Que no hubiera nada y hubiera gran Codebane. Y no sé. ¿Quién crees que va a grabar el futsal al día? Échenle los Charlies, por favor. A Raus86 por esa donación de 15 pesotes. Me falta dominar esto del Faradus. Y por cierto, Gabeu05 acaba de donar un bit. Es el nuevo juego de Ayoria. ¿Es el Calgun para Switch? No sabemos. Así no hablamos con Ayoria. No tengo ni idea si esta Ayoria tenga Switch. No sabemos si tiene Switch. Sabemos que tiene PC. Es que ya no he jugado pinche Overwatch. Ya no. Cuando platico con Ayoria es cuando juego Overwatch con él, pero ahora no he jugado. Échenle los Rodolfos, por favor, a Gabeus. O sea, no he jugado más que una partida una vez con Moira. Y ya, o sea, no. Más de eso no he hecho. Sí, se Spartan acaba de donar 10 cheers y dice, lo único bueno de Kinect era que en Skyrim le decía guardado rápido y ya tenía una partida guardada nueva. Mm-hmm. Así que estaba cada rato con eso. Qué terrible. Échenle los Rodolfos, por favor, así se Spartan. Sí, de hecho, las cosas que mejor tenía el Kinect era reconocimiento de voz para hacer ese tipo de cosas. ¡Xbox! ¡Salva! Codebane. Vamos a dejar las estatuas del lado izquierdo. Aquí saliendo del desechar, sí. Desechar, sí. De Coco 666 acaba de resuscribirse por 20 mesesotes, ya casi 2 años. Gracias. Referente a los de Game Awards, en la categoría Mejor Juego en Consola Portátil están nominados puros juegos de 3DS. Pero ¿qué no ahora? Cualquier juego que salga para Switch es portátil y por ende la lista de nominados debería ser totalmente diferente. Sí y no. Mira, los Game Awards no tienen ni sentido. O sea, pusieron, creo que hay una categoría que es acción aventura y pusieron ahí como Mario. Y luego va solo acción. Como, no, solo aventura. Así como,
Ay, no importa, no se rompan la cabeza con los Video Game Awards, en serio. Son un concurso de popularidad. Sí, who cares. Que nominen a quien quieran. O sea, ya no sabemos qué va a ganar Zelda, nada más por el simple hecho de que los que votan van a votar por Zelda. Sabemos qué personas son. Son los de prensa y el gabacho y van a votar por Zelda. Obviamente. Ajá. Ah, por cierto, ya encontramos el Kinect. Sí, el Kinect está por ahí. El otro día apareció. Neon Mindor, el Switch no tiene bloqueo regional. Sí, no. Gracias por la contribución, güey. Así el proyecto va a dejar de estar tan culo. MGF Ayori acaba de donar 55.66. Gracias. Llegando tarde al stream, contestando a la pregunta, no tengo Switch. Tal vez en el 2018 lo compro. Ah, mira, está bien. Está bien. ¿Qué tal está el Tokyo Tattoo Girls entonces? Te tiene que durar más meses. No mames, me metí a la página de Tokyo Tattoo Girls de Steam, güey. Ajá. Tiene solo 14 reseñas. Ajá. Y la mayoría son negativas. ¡Wow! ¡Mostly negative! Así como, wow, esto puede estar mierda. Se me olvidó echarle los daves. Muchísimas gracias, Ayoria. Y ya fuera de broma, no he visto qué estás jugando ahora. Sí, no. No, he estado como loco. No, Dios, no he jugado nada de Overwatch. Eso, no he podido. He estado muy ocupado. Muy, muy ocupado. Por eso no lo compré, dice Ayoria. O sea que lo tenías pensado. No sé si voy a estar bueno el Code Vein, Lion Belmont. No estoy seguro. Podría estar muy bueno, podría estar muy malo. No sabemos. Terrible? We don't know. We don't know. Generalmente no sabemos cómo están los juegos. Excepto cuando hacemos algún tipo de prueba y resulta que sí es como muy impresionante en ese sentido. Porque me acuerdo cuando probamos Overwatch por primera vez, we knew. Sí, así como, no, esto va a estar verga. Este juego va a estar verga. Dice que está jugando Senran Kagura Versu. Chido. Se oye vergas. El Code Vein es posible que lo juguemos en algún roadshow de Bandai. Sí. Si es que todavía los hacen. It's a possibility, yes. It's a possibility, not an inevitability. ¿Cuánto vale? ¿Qué es Jerusalén? How much is Jerusalem worth? Nada. Nothing. Everything. Ángel Torreblanca se acaba de suscribir vía Prime. Gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Ángel Torreblanca. Échenle, por favor, los tiburosos. Pues creo que está funcionando esta técnica de limpiar el lugar con Wesker. Pues te maté un huevo. Así como, sí, el Wesker puede. El Wesker puede contra todos. Para luz. Es que aparte, con este pinche güey, no, te ahorras un chingo de balas. Un chingo de balas. Join the Navy, o Join the Navy, dice, hola mis gorditos, los sigo desde el primer año en Fallout 3. Hace poco me saltó una cuestión, dado que no me acuerdo de que hablen mucho de su vida personal. ¿Hay alguna razón en especial? Saludos. En primer lugar, para mantener... Pues mira, somos personas muy privadas en ese sentido, o sea, saben mucho de nosotros en cuanto a aspectos de qué tipo de personas somos, qué gustos tenemos, qué tipo de humor tenemos generalmente. En el podcast se tiene que ver porque es como conversamos. Pero en general no sentimos que sea parte esencial que ustedes sepan mucho de nosotros para que disfruten del proyecto, de las cosas que hacemos. Entonces por eso no... No es necesario. No es necesario y no... Tío, somos como personas muy privadas en general. Aparte también
digamos, que es saber qué desayuno. No quita el. No, no le agrega nada sobre las reseñas o lo que sea de juegos. Simplemente es más importante que sepan que los estamos jugando, etcétera, ¿no? Uh-huh. A veces, donde hablamos de nuestra vida personal es cuando esta se interpone con el proyecto. Así como, ¿saben qué? Por cuestiones familiares no vamos a poder sacar esto. O vamos a tener que detener esto porque pasó algún problema, pues, en nuestra vida cotidiana y demás. Pero no, pues más básicamente para mantener nuestra vida privada de un lado. Porque aparte no agrega al proyecto en cuestión de saber de juegos y reseñas ni nada de eso. Nope. I don't need this. Ok. Quédate aquí, mujer. Ah, la cagué. Creo que estoy apretando este paz. Susana Nomikoto dice, dato 100% real, Rafita fue a Japón a llevar entrenamiento de waifu. No sé qué fue a hacer a Japón precisamente, Rafa, pero iba en plan turista. Fue de turista. De hecho fue en tour, ¿no? Fue en un tour. Fue en tour guiado, ¿no? Tengo entendido que sí. Aquí van las estatuas estas, sí, es cierto. Pa, 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 pa. Es crucero, te perdiste de... hora y media, hora 40 del stream. Te perdiste todo el tren. Y eso que me tardé un chingo en hacerlo porque estaba pendejando, cabrón. Coger palanca cabestrante. Sí, suena como algo que voy a necesitar. ¡Pinches cuervos! Sí, Sanakun fue a Japón. Sí, fue en tour. Consiguió un buen deal y se fue de vacaciones ya hace varios años a Japón. Hace muchísimo. Sí, fue creo que como en el segundo o tercer año de los gordos, ¿no? Un pedo así, me acuerdo. Creo que fue el segundo año en los gordos, porque yo me acuerdo que estaba postulando para un trabajo. Uh-huh. Pero yo tenía el equipo con Rafa y con Fuchs y demás. Uh-huh. O sea, fue todo. Y cuando regresó le dije, ya tenemos chamba. ¡Good! Y puta, ese proyecto hace un huevo. Sí. Ok. No hay idea where to go now. Jesús Cisneros acaba de regalar un Worm Unlimited en Steam, muchísimas gracias. Nos llega lejísimos. Ya, yeah. Okay.
Está bien. Con Nayami, qué chistoso que lo preguntes. Dice que si alguien de nosotros tiene unos Skull Candy Crusher. Yo tengo esos audífonos, son los que uso de diario. Son baratos y son de buena calidad. Te no cagaste. Sé... Te cagaste. Si Adrián tiene unos. Son baratos y de buena calidad, pero no son excepcionales. Que sonido estándar. Pinche pedo que fue con, así como Adrián que tuvieron unos putos audífonos que le gustaran. Ay, es que estos están como feos, güey. Estos no me acomodan. No me acomoda, es que mi orejita me duele, güey. Yo tengo una oreja extraña. Tengo una oreja puntiaguda, sí, me lastima. Vamos a ir al Best Buy o qué. Vamos al Best Buy. No, es que estos me gustaron, güey. En el Best Buy estuvieron vergas, ahí los compré. Por cierto, Duart01 acaba de resuscribirse por segundo mes consecutivo. Segordos, me compré un New 3DS XL con Samus Returns. ¿Alguna recomendación de juegos aparte de los First Party de Nintendo? Bravely Default. Bravely Second. Supongo que está bueno. No lo podemos decir. No lo jugué. Pero Dragon todo el mundo dice que está chido. Dragon Quest, el 7 y el 8. Muy buenos RPGs. Obviamente Samus Returns, como dices. A Link Between Worlds. Fire Emblem Heroes. Awakening. Obviamente los remasters de Ocarina y Majora's Mask. Project X Zone. Project Cross Zone está bien. Está barato, el 1. El 2 ya no está tan bueno. Shin Megami Tensei 4 es un RPG muy pesado, pero podría ser que a ti te guste mucho. No sé. Depende mucho de tus gustos, pero sí, tiene potencial. Shin Megami Tensei 4 es muy bueno. Ah, de hecho ya viene, para el 3DS ya viene el... Banda dijo que ninguno first party de Nintendo. Ajá, el Deep Strange Journey ya viene y ese sí me lo voy a comprar, güey. Para mi 3DS, güey. Que ya van a ser a los últimos. Monster Hunter. Monster Hunter, sí. Alguno. XX, whatever, New Generation. Pipo, pup. No sé cómo se llamen los de Monster Hunter. Como sea que se llamen los de Monster Hunter, ese. El más nuevo. ¿Para qué era el microfilm? Ya no me acuerdo. Girobet acaba de donar un beat. Creo que tengo que seguir avanzando. Por cierto, no le eché los los Cthulhus a Duart01. Y Girobet dice: Adrián, ¿te echarías una de tus profecías de qué anunciarán en los BGAs? Ya, mira, van a hacer un pinche remake de Final Fantasy 4. Va a estar para Switch, PlayStation 4 y PC. Nada más no va a estar en el Xbox. Porque ya habían dicho eso, que iba a haber una de esas madres, güey. ¿Sí? Eso no es predicción. You heard that. So, ¿escuchaste eso en algún lado? Vamos a buscar Final Fantasy IV Remake. Yo había escuchado algo al respecto. Ah, no, pero este es el del DS. Ponle Final Fantasy 4 Switch. Va. A ver qué sale, güey. ¿7 de abril la noticia? No. No puedo prender. Ah, es con un botón. Es posible que sea con un botón. Es posible que sea con un botón. Pues no aparece ninguna noticia. No, yo me acuerdo que vi algo al respecto. Bueno. Otra. Otra, si no. Esa no vale. Es que yo lo decía porque va a ser el aniversario. Mira. ¿Qué otro aniversario viene? Porque ya hay un remake de Symphony of the Night. Porque bueno, este año fue el 20 aniversario, pero no creo que hagan un remake de ese. Sería vergas, pero no creo que lo hagan porque va a ser Konami. O sea, dicen Bloodborne 2, el sueño aún vive. Mira, si anuncian Bloodborne 2, ahorita es como que el tiempo ideal para hacerlo, sí. Si no lo anuncian ahorita, banda, yo ya renunciaría a Bloodborne 2. Por lo menos en un rato. A lo mejor dicen ya la fecha de salida de Final 7 también. Es que es como es el aniversario de Final Fantasy, yo siento que va a haber algún Final Fantasy. Si no, ahí viene el Dissidia, güey. ¿Con ese tienes? Ahí salen todos. No mames, Dissidia NT, güey. Ahí salen todos, güey. ¿Para qué más quiero? ¿Ahí salen todos? No mames. ¿Podrían decir el anuncio del Final 7? ¿Un remake del 4? ¿Del 6, quizás? Konami nada. Es que Konami está qué muerto. ¡Qué culos! ¿Qué pasó? Tiene que ir Rebeca a huevo. Chale.
Bueno, tienes como 1000 balas, ¿no? Sí, pero seguro hay porquería ahí arriba, entonces le voy a dar la shock. Ya. Misles Locos. Es la predicción de siempre. Misles Locos. Un nuevo juego de From Software de mechas. Con Ayami, ¿qué tal se siente la experiencia de que vibren los Skull Candy Crusher? Pues funciona, le da un poco más de bajos a la música. Pero el problema es que, bueno, no es un problema, más bien hay que cambiarle una pila cada cierto tiempo. Dura bastante, eso sí, dura bastante tiempo. Pero cuando se acaba, a mí luego se me olvida cambiarla. Y ni siquiera me doy cuenta. De hecho, también podría pasar el anuncio que nos preguntaron en el podcast. Una colección de Souls. Ah, sí. De hecho, hubiera estado padre que se hubieran sacado la colección para el Switch. No sé por qué no lo hicieron. A lo mejor la van a hacer. Eso no pudieron así como el expertise técnico, güey. O sea, el uno ha de ser un pedo portero. La única noticia que encontré similar es de abril. Dice que el director de Chrono Trigger y Final Fantasy IV está preparando un nuevo juego para Switch. Ya. Yeah. Pero pues no dice que es Final 4 para Switch como tal. O sea, es que yo siento que este Square va a estar sacando mucha mierda porque tengo bien aniversario. En diciembre es el aniversario de la franquicia. Ah, el NT. Creo que podemos usar la que tengo aquí. Sí, dije productor de Chrono Trigger, Makino. Estaba diciendo, de hecho, no me acuerdo quién dijo. Un güey de Square Enix. Uh-huh. Estaban diciendo que se les antojaba que este Yoko Taro dirigiera un Final Fantasy Main. Ay, güey. Así como. ¡Qué risqué! ¡No mames, güey! ¡Qué risqué! Sea, sería la ahora tengo un hit en mi cinturón y ahora quieren que haga todo. Sí. No sé, siento que es muy risqué. Estaría bueno, o sea, podría estar muy bueno. No lo llamaría automáticamente, o sea, bueno. No muy bueno en el sentido del juego, sino para la franquicia. Sí. Sería muy diferente. Sí. Pero puta, podría ser así como, odio este Final Fantasy. Sí, no diría en automático, así como que sí, qué bueno, pero sí. Estaría interesante, pero sí, estaría muy raro, porque sus RPGs más tradicionales de este Taro son rarísimos. ¡Cállense! Ahí hay otra shotgun. Es una lanzagranada, de hecho. Ah. Estaría bueno también lo que dijimos en el podcast. Que relanzaran Persona 3 y 4. Ese ya tiene que ser, güey. No sé en dónde. I don't give a fuck. ¿Dónde? No me importa Switch. Dónde puñetas lo saquen. Lo saquen yo una puta colección. De hecho, ¿sabes dónde debía estar? Empecé. Fuck it. Empecé. Pero no. Bueno, conociendo a Sony. Bueno, conociendo a Atlus, va a ser una plataforma PlayStation. Por Persona. O sea, las únicas personas que hay en otra plataforma que no sea de Sony son los Q. Cuando yo me pregunta que cuál esperamos más, si el remake de Secret of Mana o Ni no Kuni 2. ¿Cuál es? Ni no Kuni. Ni no Kuni. O sea, Secret of Mana, dudo que el remake esté malo, pero yo ya jugué ese juego. Estaría padre volver a jugarlo, pero yo ya jugué ese juego. Ni no Kuni 2 no lo juego. Más allá de lo que pudimos probar alguna vez en estos eventos de prensa y demás. Para nosotros el mejor Resistance es el 3, Johnny. Sí. Él no es muy bueno. Bueno, era muy bueno en su época. It was a decent game, pero el 3. El 3 es básicamente Half-Life 2. Yes. A ver, está el arma chistosa.
¿Los que los hace palomitas? Sí. Ah, el arma chistosa. ¡Soy una palomita caramelada! Gera Siniestro, yo acaba de enviar 10 bits. Sé que gordo, saludos de nuevo. Llegando tarde, pero no importa. Porque todo se ve whiskertástico. Pues muchísimas gracias, Gera Siniestro. Échenle los Rodolfos, por favor. Do the whisker. A Mr. Maui, la diferencia entre Persona y Shin Megami Tensei es que... Shin Megami Tensei es la línea principal. Suelen ser más serios. Sí. Más o menos. O sea, no, tampoco hecho, son la seriedad. Pero... Creo que ahorita lo que tiene Atlus está bien hasta cierto punto. Más que nada porque es muy clásico. El hecho de que tenga un título en cada plataforma, ¿no? Tiene ahorita con Nintendo puro Shin Megami Tensei. Con Sony puro Persona. Microsoft no tiene ni madre, pero bueno, Microsoft no tiene nada con Japón. Y pues, es hasta cierto punto entendible, pero estaría mejor que estuviera en todos lados, la verdad. Bueno, pero la diferencia es que Persona es más relax en cierto punto. Y está tiene enfocado que en vida escolar. También vida escolar es como, ajá, que uno de los puntos principales de la serie de Persona. Shin Megami Tensei es un RPG viejo. Viejo, al tú por tú, en ese sentido de que es de aventura y que vamos a pelear contra demonios y el pinche destino del universo depende de lo que haga el protagonista, que ni siquiera tiene tanto simulador social, nada más es que ¿qué tanto has hablado con demonio? Es un pinche RPG raro. It's okay, pero sí, sí está más old school. Ay, Maju, no, la versión original no le brillan los ojos a nadie. No. ¿Faltan las alas o algo así? Creo que sí le faltan las alas. ¿5 minutos o donde puedas salvar? Yo puedo salvar. Creo que sí le faltan las alas o algo así. Para que estén como al nivel. Porque ahorita la muerte, la parte negra está más pesada. Bueno, vamos a seguir investigando. Vamos a avanzar. O quítale las alas. No creo que pueda. Chécalo. Ah, hay que ponerle un ala a este. Sí. No, pues dejémoslo aquí. Vamos a ver qué más hay allá. Me acuerdo que ahí es donde está el cocodrilo. Pero no sé si ya... vaya a salir el cabrón. Ah, por cierto, Rebeca. No traes la escopeta. Es muy valiosa. Gástate tus 2000 balas de pistola. ¿De pistola? Al Dog T96, bienvenido. Pero lástima que ya vamos a acabar el stream. Sí. Sí, esta se va a hacer lente banda. Porque no me acuerdo de nada de este pinche juego. Entonces sí, nos vamos a tardar. Sí, aquí va el pinche pozo este de las cajas. Ajá, para agarrar unas llaves. Mañana es normal, Johnny. El jueves no va a haber stream, banda. Sí. Tenemos un evento y no podemos llegar aquí. Fine. Sí, no, vamos a adelantar, bueno, no, de hecho esta semana debería haber habido 3 streams, pero... Ah,
Pinche Rebeca inútil. Rebeca no puede. Es una delicada flor que no puede mover una pendeja palanca. Porque para eso son las palancas, ¿no? Para que la puta fuerza se reduzca. No. Fucking shit. Creo que lo único más inútil es el Chris. Así como, ay, yo sé matemáticas. Me rindo. Me rindo sin intentarlo siquiera. Por cierto, Edumarques 4 se acaba de resuscribir por segundo mes consecutivo vía Prime. Ya segundo mes, gordo. Saludos desde León, Guanajuato. Pues saludos hasta León. Muchísimas gracias, Edu Márquez. Échenle, por favor, los Cthulhus por esos dos mesesotes. ¿Cuál es el regalo de aniversario de los gordos? ¿Ninguno? El cocodrilón. Ah, no, es un 100 pies, no es un cocodrilo, sí, es cierto, es un 100 pies. ¿Rico? Ya me acordé, sí. ¿Se la lleva? Sí, y tú tienes que liberarla. ¡Rebeca! Ah, o sea, pero es ahí mismo. Yo pensé que sí lo va a llevar. No, no, no. Pues ya, Faradus. Faradus, suéltala. ¿La voy a agarrar? Creo que sí. ¿Por qué no le echas el Faradus? Ahorita, ahorita que estoy cerca. ¡Oh, Faradus! ¡Faradus! Gera Siniestro 8 acaba de donar 10 bits. Antes de que se acabe, ¿podrían decirme si saben algo del rumor de PUBG podría ser lanzado en móviles? Y de ser así, ¿no creen que sería un incómodo, muy incómodo de jugar o lo ven posible? El rumor es que va a salir en móviles en China, no aquí. Y si se siente incómodo, sí. No creo que sería el mismo PUBG, o sea, sería otra como una versión bajada. Cosa, sí, no creo que sería el mismo. Listo. Pues yo creo que le dejamos, ya matamos al 100 pies. Hay que salvar nada más. Se quiere salvar. I know just the place. Black Bart dice, gordo, sería bueno comprar un PlayStation Vita a estas alturas. Yo tengo un PlayStation 4 y me tiendo a comprar una. Yo ya no compraba un Vita ahorita. No, mejor ahorra para un Switch. Sí, mejor un Switch. Switch es la consola del futuro. Hasta por lo menos portátil, porque sí, el Vita está pero muerto. Cabrón. De verdad. Sí. Sí, de hecho ahorita el sustituto del Vita es el Switch, en todos los sentidos. I'm trying to pick this bullshit. O sea, es lo que te digo que tiene este problema. Digo, quiero eso, eso que está abriendo, dámelo, juego. Gracias. Que son los Incredibles. Pues ahí está, banda. Bien, pues aquí vamos a acabar el primer episodio de esta serie de Resident Evil 0. Ya matamos al 100 pies. Supongo que es buen avance. No sé qué tanto falta, la verdad no me acuerdo ni qué sigue. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Ojalá nos podamos ver mañana. Mañana vamos a hacer un stream especial. Yo creo que sí vamos a hacer, en lugar de hacer horas extra esta semana de la reseña, vamos a hacer un stream de Resistance Fall of Man. Se me antoja que juguemos a madre.
que se debe controlar las nalgas, pero bueno, sí. Vamos a las aventuras de Nathan Hale y el sargento Homie. Entonces, pues muchísimas gracias por haber venido, banda. Muchas gracias por echar hype en el chat. Muchas gracias a los suscriptores, resuscriptores y donadores por el apoyo. Se aprecia mucho. Y recuerden que ya salió podcast, banda, y mañana hay reseña quincenal en la tarde. Entonces, pues hay contenido esta semana, como siempre. Así que, pues chingón, nos estamos viendo. Pioras. Bye, bye. Bye.